Dada la singularidad del año en que nos encontramos, permitan que recordemos las obras de misericordia que hacen efectivo el precepto del amor fraterno, distintivo de los cristianos, y que adquieren sobresaliente carácter en el seno de aquellos que nos encontramos hermanados bajo unas benditas advocaciones de Jesús y de María. Como sabemos, son siete espirituales y siete corporales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que no necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del pueblo, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos, visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los encarcelados y enterrar a los muertos. Yo nací tres calles más arriba, tres nada más, hace muchos años, tantos que ni siquiera este templo era parroquia, solo una recoleta capilla que abría de vez en cuando. Ocasiones que yo, un chiquillo entonces, aprovechaba para acceder a ella y recrearme en su interior. Aquí me encontraba con una hermosísima Dolorosa, muy modestamente vestida de negro, con el que posiblemente sería su único afán. No importaba. Su belleza refugía entre aquellas sencillas alas y ajado manto que la cubría. La entrañable estanza la tengo diáfana en mi recuerdo. Aquí dentro de esta iglesia. ¿Quién iba a decir entonces que se haría patente la feliz realidad que hoy vivimos? ¿Quién iba a decir que llegaría a ser coronada canónicamente? ¿Quién le iba a decir a aquel chavalillo imberbe de la calle Jesús que llegaría a pregonarla? Tuve la fortuna de hacerlo en el año 1990. Algunos de la hermandad del huerto que os encontráis aquí esta mañana, nadie ha nacido todavía. Y coincidiendo con el décimo aniversario, nada menos, de su coronación. Gran regalo que me ofrecéis, dándome la oportunidad de que dé lectura a un fragmento de aquel pregón perdido ya en el tiempo, hablamos de 1990. Eso sí, fragmento muy breve, porque el tiempo que me han marcado es de 5 minutos, pero no lo voy a contar. Dentro de las denominaciones marianas, nos encontramos en este caso con la bellísima advocación de gracia y esperanza. Advocación cargada de emotividad y que parece toda una jaculatoria, toda una oración. Dulcísimos apelativos de gracia y esperanza con los que la Virgen parece que nos tiende la mano, que allana la aridez de nuestros caminos, que derrama todos sus dones sobre nosotros para ayudarnos. Y así, Santa María es nuestra alegría y nuestra esperanza. Con razón, el himnario litúrgico la aclama en los maitines de la Inmaculada como esperanza.
esperanza nuestra y alegría del mundo. En los de la maternidad divina como alegre esperanza. Y en los laudes de la Asunción como esperanza única para todos. Sí, Señor. Tú eres la esperanza única para todos. Por eso tus hijos acudimos a ti y te rogamos, te suplicamos, te imploramos, te alabamos y te entregamos el corazón gritándote, bendita seas. Bendita seas, Santa María de gracia y esperanza. Bendita seas, porque eres la bienaventurada de todas las generaciones. Bendita seas, porque tu destino fue la llamada de Dios. Bendita y dichosa seas, porque creíste y en ti se cumplieron cuantas cosas te anticipó el ángel del Señor. Bendita seas porque eres María, la mujer ejemplar, el modelo único y singular, encarnación y prototipo de todas las cualidades de la mujer de todos los tiempos. Bendita seas porque mitad muerto, mitad llanto, fuiste nuestra redentora. Bendita seas porque eres nuestra madre y la de nuestra iglesia. Bendita seas porque eres nuestro consuelo, nuestra gracia, nuestra esperanza. Gracia y esperanza. Bendita seas por llamarte a ti. Bendita seas, gracia y esperanza, en la belleza lívida de tu rostro, en tu divina mirada, en el rosario de tus manos, en las frondas de tu rostrillo, en tu corona de cielos y tierra, en la filigrana de tus alas, en el ancla del pecho y en esas cinco lágrimas notarias de tu dolor que te asolean por las mejillas. Bendita seas, gracia y esperanza de la pastora, virgen del huerto. Bendita seas, porque viniste a ser la celestial matita de hierbabuena que perfumó de aromas divinos este barrio andaluz y cañaísmo. Bendita seas aquí, en la intimidad de tu templo. Y bendita seas, mil veces lo sea, cuando cada martes santo sales a nuestras calles revestida de verde y oro. Amén.